Hola, bienvenido a nuestro noticiero escolar. Le doy la bienvenida a nuestro primer programa central de noticias. Estamos felices y orgullosos de entregarles a todos ustedes las noticias en el ámbito escolar comunal. Soy Valentina Miranda. En el Colegio Carlos Condes de La Asa se realizó por primera vez el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa. Ignacio, nuestro notero del Departamento de Educación, hizo una nota sobre ello. Adelante, Ignacio. El día de hoy nos encontramos en la Escuela D57 Carlos Condes de La Asa, donde se realiza el primer campeonato nacional de tenis de mesa. ¡Vamos a ver! Como padre, que se realicen estas jornadas deportivas aquí en la comuna de Estación Central. Bueno, es importante para los niños, para incentivar el deporte en ellos y para poder obtener alguna gloria deportiva para ellos también. Entonces es necesario y es importante para el desarrollo de ellos el competir, el mejorar su estado, ¿cómo se llama?, de salud, y también para competir por el deporte chileno. El computador, el play y otros más que le hacen mal a los niños, o sea, se puede ser, la tecnología siempre ayuda, pero es importante que ellos en su desarrollo integral sean deportistas y se incentive no solamente el tenis de mesa, sino que todos los deportes que lo llenen a ellos su desarrollo. Esto es a nivel nacional, son todos jugadores federados, nuestros jugadores tuvieron que clasificar para poder jugar este ranking nacional. Cuéntenos, ¿desde qué edad abarca más o menos este campeonato nacional de tenis de mesa? Bueno, la categoría mini peneca pueden ser de 6 años hasta 9 años. Y la categoría peneca es de 10 años hasta 11. Y la categoría preinfantil es de 12 a 13 años. ¿Cómo usted recibe la noticia de que se realiza el campeonato nacional de tenis de mesa acá en la escuela y en la comuna? Lo que pasa es que yo soy entrenador federado de nivel nacional y nivel internacional. Entonces yo estoy en contacto con la federación y estoy al tanto, y nosotros participamos en todos los torneos nacionales que hay, en todas las categorías. Tenemos un club, aparte del colegio acá, tenemos un club y una asociación. Y participamos en todas las categorías, de peneca hasta senior, que es la categoría del adulto mayor, damas y varones. Y donde esté el encuentro vamos, a Valdivia, Arica, donde nos toque ir, tenemos que ir. Ahora tocó acá y somos locales. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene trabajando con los niños, sobre todo acá en esta escuela? Yo entré en un taller acá hace 7 años, voy para los 8 años. Entré en un taller que duraba 6 meses, el taller terminó y los apoderados, como vieron mi trabajo, me siguieron cancelando ellos. Y después de eso, ahora me contrató la SEP, en la cual estoy yo, digamos, prestando servicio con mi taller de tenis de mesa. Cuéntenos, a partir de estos 8 años que usted lleva trabajando acá en esta escuela, ¿cuáles han sido sus mayores logros, tanto como profesor que con los alumnos? Mire, son muchos los logros. Hay logros deportivos y también hay logros de niños que tienen problemas con el aprendizaje. Y la mayoría de esos niños llegan a mi taller para que yo haga un trabajo con ellos, más bien psicológico, y después ellos son incorporados a clase y han tenido buen rendimiento. Yo creo que he tenido campeones nacionales, he tenido seleccionados, jugadores que han jugado por la selección nacional, el latinoamericano, sudamericano, pero eso no me llena tanto como saber que un niño que tenía déficit atencional después logra, digamos, insertarse en la clase y ser elegido, como el caso del año pasado, que un niño fue premiado por el alcalde mismo y fue a Punta Arenas por su logro. Y ese niño era un niño muy, muy difícil de poder controlar, pero gracias al deporte y como le gustaba, me abrió una ventanita en la cual yo pude entrar y poder, influir en él para que tuviera un cambio. Soy campeón nacional en doble. Ha ido a todas las partes de Chile, a Coquimbo, a San Fernando. Y estoy en el ranking número 8 de Chile. Quiero llegar a ser número 1 de Chile.
Esperemos que algún día lleguen a ser el número uno. Los colegios que participaron de Estación Central obtuvieron el segundo y el quinto lugar en el torneo. Felicidades a todos ellos y a los ganadores. Cada día existen más personas con computadores en la comuna de Estación Central. Les invito a ver la siguiente nota. Nos encontramos en la escuela D57 Carlos Condel de la ASA, donde el día de hoy se realiza la entrega de estos computadores a través del programa Yo Elijo Mi PC de JUNAEB. No nos imaginamos una educación sin que aprendan desde ya, desde muy niño, a manejar este tipo de equipamiento. La tecnología es básica para poder lograr el desarrollo. Y nuestros niños van a ser el día de mañana los profesionales, los técnicos del futuro, que tienen que estar bien preparados. Y para estar bien preparados, un buen equipamiento, por cierto, que viene muy bien. Así es que agradecerle, por supuesto, a la JUNAEB, al gobierno, agradecerle a todos, papá y a mamá, por estar acá. Porque el hecho de participar en las actividades de sus hijos demuestra interés, y ese interés se traduce en cariño, y ese cariño los más chiquititos lo leen para el día de mañana también de alguna forma responderle, no solamente a la familia, sino que finalmente a la sociedad y al país, con el trabajo, con el estudio, con la dedicación que todos necesitamos para hacer este país un país más grande. Y el llamado que le hago a los papás, a las mamás, es que se preocupen de que este equipamiento, de que estos computadores sean bien utilizados, no solamente por los niños, porque a veces los niños creen que están haciendo algo bien, sino que también es importante que los adultos lo orienten en virtud, ¿cierto?, de que muchas veces, lamentablemente, hay gente que no siempre utiliza la internet o las redes sociales para buen fin, ¿cierto? Entonces es importante que nuestros niños utilicen esto para crecer, para mejorar, para abrirse al mundo, pero también siempre teniendo el cuidado necesario de que esto sea bien utilizado en los tiempos futuros. Nos encontramos junto a don Rodrigo Delgado, alcalde de la comuna de Estación Central. Don Rodrigo, la primera pregunta, ¿cómo recibe usted este beneficio que nuevamente se otorgue en esta comuna? Bueno, es fundamental. Cuando miramos el mundo, cuando miramos hacia dónde van los países desarrollados, cuando miramos hacia dónde va la educación y cuáles son los factores que justamente marcan la diferencia entre un país que mira hacia el futuro de forma optimista y un país que se queda, es justamente este tipo de iniciativa, es justamente este punto de inflexión en donde le empezamos a entregar a nuestros niños, desde muy chiquititos, la oportunidad de tener las mismas herramientas y finalmente las mismas oportunidades que pueda tener cualquier niño en cualquier parte de Santiago o del mundo. Cuando tú abres una ventana de internet, cuando tú abres una herramienta como la que están teniendo en sus manos en este minuto ellos, le das la misma posibilidad de cualquier otro niño que tenga acceso a la información, por ejemplo, y eso es fundamental. Pero no solamente basta el computador, no solamente basta el niño, sino que también el niño tiene que estar orientado y tiene que tener los hábitos necesarios para poder hacer de esa información una oportunidad y no solamente la información por la información o no utilizar mal muchas veces este tipo de herramientas. Así es que el llamado también es a los papás, a las mamás, a los profesores, a los directores de colegio, para que también ellos se involucren en esa educación y se involucren también finalmente en la utilización de esta herramienta. Bueno, seguir entregando a nivel de colegios municipales una educación de calidad, una educación en la cual los niños se sientan parte del proceso, parte del sistema, que se sientan comprometidos con su proceso educativo y no que lo vean como algo ajeno. Y obviamente toda esta iniciativa de poder entregar beneficios hacia ellos, ellos lo pueden sentir y lo pueden leer como que están siendo parte de una familia, la familia finalmente de la educación municipal de Estación Central. Por lo tanto, estoy contento, estoy optimista con respecto a lo que se viene este año y hay que seguir trabajando porque finalmente la educación de ellos es el día a día. El día a día tiene que ser el punto en donde ellos se puedan formar, donde ellos puedan seguir trabajando y donde ellos puedan mirar en forma optimista el futuro. Yo, en lo personal, creo que los países se hacen grandes en la medida que tienen a sus niños mejor educados. Y estamos dando un pasito importante con esta entrega para que ellos tengan una buena educación, tengan acceso a la información y puedan tener un estándar también de manejo de equipamiento tecnológico a la par de cualquier otro niño de Santiago. Muchas gracias, alcalde. Nos sirve para hacer tareas, y no solo para hacer tareas, sino que también para aprender cosas nuevas. Nos encontramos junto a la señora Susana Casas, directora regional metropolitana de la JUNAEB. Señora Susana, la primera pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo se realiza esta actividad?
Este es un programa que está en su cuarta entrega. Durante los últimos 4 años, en estas mismas fechas, se ha hecho entrega de computadores a niños y niñas beneficiarios del programa. ¿Ya con cuánta frecuencia se viene realizando? Sí. Lo que pasa es que la JUNAEF entrega a través de este programa Yo Elijo Mi PC 60.000 computadores en cada entrega, de los cuales 17.000 es en la región metropolitana. ¿Hacia qué segmento apunta este programa? Los programas de la JUNAEB tienen una focalización que está definida en base a unos índices que se calculan todos los años. Claramente está dirigido a la población más vulnerable del país, pero con el componente que además de la vulnerabilidad tiene que tener una excelencia académica, que es lo que han demostrado estos 60.000 niños a lo largo del país haciéndose merecedores de este computador. Cumpliendo la misión que tiene la JUNAEB, que es el ingreso, la permanencia y el egreso exitoso de los niños y niñas más vulnerables del país en el sistema escolar. ¿Cómo toma usted como apoderado el poder obtener este beneficio? Con mucha alegría, mucha gratitud, ya que realmente somos una familia donde mi hija siempre ha deseado tener su notebook y no estaba en nuestros medios. Así que muy agradecida del alcalde de Estación Central, de JUNAE y bueno, de mi hija que también tiene excelentes notas y bien. Así que no, muy muy contenta. ¿Y tú cómo recibes la noticia de poder obtener este notebook? Bien. Sí, bien, feliz. Un importante aporte a las familias de la comuna. Los más pequeños de Estación Central recibieron la visita de nada más y nada menos del Conejito de Pascua y su acompañante, Buddy, para celebrar la Pascua de Resurrección. Con la visita de Buddy y el Conejito de Pascua, se sorprendieron los niños de los jardines infantiles de nuestra comuna, quienes compartieron unos ricos chocolates junto a estos dos personajes tan queridos por los más chicos. Solo los más chicos disfrutaron con la visita del Conejo de Pascua. También el personal del TEM recibieron hartos huevitos de chocolate. La orquesta de la Escuela Japón cumple 6 años, dirigida por el profesor Carlos Weber. Les invito a ver la siguiente nota. Para comenzar este acto de aniversario, sexto aniversario de la orquesta de la Escuela Japón. Llamado Carlos Weber Braun,
tenía muchos talentos. El más sobresaliente era su entusiasmo y su gran voz para cantar. La directora de la época, señora Teresa Madariaga, en forma visionaria y tomando en cuenta sus condiciones artísticas, lo nombra profesor de música. Desde ese momento se propuso férreamente formar una banda de guerra, la que empezó tímidamente con alumnos que tenían un gusto por la música. La música con la escuela y la banda de la Escuela Japón nos ha dicho en los últimos 6 años que se pueden lograr otras cosas. Yo me ha tocado conversar mucho con don Carlos Weber y él es un convencido que a través de la música se puede cambiar la vida de las personas y la vida de los niños, de los alumnos. Y yo creo que en esta escuela se ha dado un gran ejemplo. Un ejemplo que ha sido también continuado y un ejemplo que ha sido de alguna forma imitado por otras escuelas de la comuna. Hoy la mayoría o la totalidad de las escuelas municipales de la comuna también tienen orquesta. Pero quien comenzó con esta tradición fue la Escuela Japón. Y eso no hay que olvidarlo. Y algo que se fue imitando. Y qué bueno que las cosas, importante, que las cosas que entregan valores se imiten. Porque finalmente cuando uno recorre todas las escuelas que tienen orquesta, uno puede escuchar exactamente lo mismo, tanto los alumnos, de los profesores, de los directores, de los apoderados. Uno escucha que mis hijos o mis estudiantes o mi hermano son hoy mejores personas, porque el tocar un instrumento, al igual que el respetar la naturaleza, entrega valores. Valores que no se consiguen generalmente en cualquier parte. Requiere disciplina, requiere cuidado, requiere dedicación, requiere amor por un instrumento o por la música en general. Por lo tanto, tanto el medio ambiente como la música, insisto, están tremendamente relacionados. Yo quiero felicitarlos por la iniciativa que han tenido, sobre todo a la directora y a don Carlos, ¿cierto? Porque yo sé la perseverancia y sé lo que han luchado para poder llegar a este punto. Han luchado por años para tener una banda digna, una banda bonita, una banda que se presente en cualquier parte, no solamente en la comuna. Esta banda de la Escuela Japón, esta orquesta de la Escuela Japón, se ha presentado fuera de la comuna y ha cosechado los mejores elogios por parte de muchas personas que a uno como alcalde también le comentan. Y eso es motivo de orgullo para uno como alcalde y por supuesto debe ser doblemente motivo de orgullo para ustedes como integrantes de esta linda Escuela Japón. Nuestra orquesta cumple mayoría de edad. Ya saben leer y escribir música. Por lo tanto, están creciendo y vemos como cada año pasan generaciones y continúan con la música a través y la guía abnegada, distinguida de Carlos Weber, su profesor que con ahínco motiva a nuestros alumnos porque somos unos convencidos que la música llena el alma y ayuda a que nuestros alumnos tengan mejores oportunidades en la vida. Queridos amigos, anoche al llegar a mi casa encontré muchos saludos de felicitaciones y de buenos deseos. Estoy hablando del famoso Facebook. La mayoría de esos saludos pertenecían a ex integrantes de la Orquesta Escuela Japón, niños y jóvenes que aprendieron a soñar y a luchar por sus sueños, niños y jóvenes que aprendieron que si uno se lo propone, muchas metas imposibles son conquistables, si así lo creen. Ya son 6 años y más de 60 integrantes han sido parte de esta familia musical que año a año suma nuevos corazones. ¿Por qué una orquesta en un colegio? Porque para mí sería imperdonable negarle la sonrisa a esas caritas que logran ejecutar un instrumento. Finalmente, desde el corazón de nuestra orquesta, nace un tremendo agradecimiento al alcalde y a las autoridades de nuestra comuna, pues siempre han creído y confiado en este proyecto. Gracias a mis niños queridos por tantas horas juntos de simple alegría. Muchas gracias. Hasta aquí las noticias. Les invito a seguir viendo la siguiente edición de Central de Noticias. Muchas gracias.